Estamos terminando dos de las viviendas que con el dinero que nos dio la provincia, que son 120 mil pesos, y bueno, estamos terminando estas dos y esperando que la Nación desembolse la suma de para construir cinco viviendas más. ¿Están adjudicadas? Las viviendas están adjudicadas, sí, sí, sí. Estamos esperando que llegue el dinero como para empezar la construcción. ¿Es una necesidad importante para La Cruz, la construcción de casas? Exactamente, lo que pasa es que el municipio no cuenta con terrenos propios, pero yo te aseguro que alrededor de 50 viviendas todavía faltan en la localidad como para tratar de cumplir, ¿no es cierto?, con la necesidad de toda la población. Hemos hecho, si terminamos el programa, van a ser 13 las viviendas. Bien. ¿El programa provincial o nacional? No, nacional con dos de la provincia. Serían 11, 10 nacionales, una municipal y dos de la provincia. ¿Y en estos casos la gente ha aportado el terreno, ha querido adquirir el terreno? Exactamente, la gente ha tenido que aportar el terreno y una pequeña un pequeño desembolso para pagar, digamos, los honorarios del ingeniero. ¿Son cuotas de cuánto que debe asumir la gente? Creo que son cuotas de 200 pesos, alrededor de 200 pesos, pero muy cortas porque lo que se le cobra es poco. Accesible. Muy, muy accesible, sí, por supuesto.